así como el primo que tiene, va. Sí. Yo los 21 para allá ya vamos a andar con novia. No, no, 21, no, papayito. Porque yo los 21 así fui. Si a los 21 llegas y no tienes novia, seguro que no. No, paja, paja. Paja. Cama ya vino a hacer la vez y el coso ese. ¿Cuál? Sí, en la miquera. Ah, el espantapájaro. Vaya, señoras y señores, su atención, por favor. Estamos a punto de ingresar a otro mundo. Todavía no, pero yo les digo cuándo. ¿Por qué? Ok. No, el mundo perdido. ¿Está la entrada aquí? Ah, no, la ciudad perdida. A su lado izquierdo tenemos la milpa Tío Foncho. Que ya la va a tapicar porque esa era de verano. Al centro tenemos el camino para la Poza Taquera. Y al lado derecho la futura calle que nos va a llevar hasta la Poza Taquera. Y más adelante otro mundo. Pasemos. ¿Qué otro mundo? Amor, ¿quién siente andar en la jungla? Aquí pasó antes del chiquito. Usted, dígame usted. Aquí pasaba, don Pey. Aquí el río me va para antes del ciclón. Ah, no, hombre. Y en el ciclón rompió. Oh. Ajá, me imaginaba yo que. Hasta los fresquitos se siente, va. Sí, pero espérenme que todavía no hemos llegado al nuevo mundo. Ah. Hola. No. Solo cuando llueve demasiado. Ok, a partir de este momento entramos a un nuevo mundo. Mire. Hola. Hola. Allá están ahí. Aquí se mueve. Allá están ahí. Y aquí parece manglar. Ya a ver cómo se escucha la tranquilidad. Y aquí tenemos el estadio, la sala de reuniones, donde podemos estar reunidos hablando de lo que nosotros queramos en un lugar bonito, aquí entra la oscuridad, fresquecito. Bien, siente la humedad de la humedad. Ajá, humedad. Oiga, el diablo. Dice el diablo que aquí ha venido algo canal a quemar matoches. Y está perfecto como para venirse a echar una sopa de res de chulada. Sí. Hija, tenemos cocina por todos lados, mira. De piedra, tres piedras. Mírame, historia de miedo aquí. Ajá, historia de miedo. Me traigo un sí, porque en una corrida que en una corrida que uno da aquí no hay ni para dónde. Y si queremos un poquito más, mira, ahí pasa el río, ve. Ahí. Sí, pero no se escucha. Ah, después. Vaya. Entonces, aquí está más que perfecto. Sí. Lo único que les voy a pedir es que se callen, por favor, los que están atrás, que no estén haciendo bulla. Y el primero que esté hablando, quizás le vamos a zampar una gran parranda porque andamos de bueno. Así como los en vivo. Algo así. Ellos vinieron caminando. Sí, me los traje desde allá. Pero caminando chineado. Caminando, y los chineé ahí porque... Ah, que ahí está, me encontré una tortuguita de la que llegamos. Ah, de aquella. Pero déjame tardé, lo siento. Pero lo era como daba vueltas como un gordo por allá. Cama. Qué gordo están los animales. Sí. Es como han quedado solo ellos dos y solo ellos dos están chupando la leche. Ajá, pero igual se prenden los dos ahí. Aquí está bueno dejar solo lo que los árboles, los grandotes, los buenos. Aquí queda todo que nada, ¡huela! Un panal, seguro. Ajá. Un panal menos. Un panal menos. Por ahí había un panal. ¿Quiere canudo o qué? No, ese no. Sí, por ahí. Allá está, ve. Allá está, ve. Ahí, mire, ya vieron aquel panal que está ahí, miren. Cama, dice Lavi, que hay garrapata, dice. ¿Hay garrapata? ¿Qué manda? Aquí
garrapata. Sí, es parte de la naturaleza. Para este tiempo sí revientan garrapata. Mire, a lo que le pongan garrapata, un litro de tomate. Ajá, es cierto. Tomado va. Tomado. Sí, no, sin chicharrón. Tomado también. Tomado también. Adiós, garrapata, porque si no hay sangre que chupar, se mueren las garrapatas. Así como el diablo, ahora mueren. La avena va de un solo. Vaya, ajá, entonces. La Gladys, ¿qué onda ahí? Pero, ¿y el carro que no iba a venir, pues? Ahí viene el monstruo. ¿Quién lo trae? Nulo. Ah, no, dijeron que no estaba, pues. Vaya, entonces, por favor, olvídense de los perritos, están bonitos, ajá, pero... Los grandes también. No le voy a estar hablando, yo el perrito se lo voy a tener. El perrito te va a estar hablando vos. Ajá. Vaya, entonces, cuando venga lo de la comida, que le caemos todo y se... Sí, para jalar todo de un solo. Todo de un solo. Que meta el carro 4x4. Hágalo. Pero sí está bonito aquí para poner una hamaca y darse una buena. Sí. Para que sí, es echar. Se siente tan fresquecito y lo bueno que no entran los rayos del sol prácticamente casi nada. Como que fuera a las 6 de la tarde. Ajá. No, no, pero que no lo vean aquí. Vaya, hagamos el experimento de callarnos todos y escuchen lo natural. 1, 2, 3. Ay, qué natural eso. Ay, ese molino. Lo que falta agua. Ese molino. Mire, cada que apague el carro. So. Deme la orden. Que apague el carro, cama. ¿Cuál? Ah, cuando iba a llover. Ajá. Le iba a poner música de fondo, pero no, dije yo, le vamos a quitar lo natural. Sí, lo natural. Hola, Chara. Lo que hay que hacer que una así, por ejemplo, como nosotros nos gusta. Hola, tía Yane, decirle. ¿Cómo fue? Como nosotros nos gusta escuchar así como sonidos de la naturaleza y cosas así, estaría bueno de grabar un video, pero solo así. Pero fíjense que hoy es el día, ahorita porque venimos mucho y mucha bulla, no, porque usted solo aquí y se queda en silencio. Me se escucha, sí, se escucha el ave el cantar de todas las aves. Hasta se oye los animalitos que caminan entre aquí, entre ajá, las aves, se llegan a escuchar. Se oye bien bonito. Ayer mi equipo cuando allá la Gladys con una tonelada de chacalinas ahí en la presa. Ajá, sí. Y me dudamos venir para acá. Vine a buscar unos limones ahí, me vine un rato acá, pero mira qué chivo siempre. Lo único que ya tipo 5 aquí es oscuro ya prácticamente. Sí. Sí. Aquí, ya ahorita está bajando la oscuridad. Un par de horas aquí ya está oscuro. La galana de la Gladys ayer, va, como no salimos todo el día, la tarde estaba. ¡Apaga el carro! ¡Vaya, molino! ¡Tú lo apágalo! Hey. Vamos ahí, me dice, vamos a la presa. Vaya, y hombre, que chido, hombre. ¿A dónde? En la presa, andando solito uno. Ah, sí, sí. ¡Hombre, vayan! ¡Ay, hombre! ¡Julio, hombre! Hasta la cascadita que cae ahí, eso está uno los relajos, ¿En dónde vas? ¿En la presa? En la piscina. Yo me acuerdo, yo he puesto lado andaba antes que el canal, cama. Me acuerdo que ahí hay una arenalita y cualquier. ¿Una qué? Sí, arena. Ah, una playita. Ajá, una playita. Arenalita. Arenalita, o sea, arenalita, pues. Playita. Arenalita, o sea. Arenita. Vaya. Y todas las tardes, para el tiempo de la paloma. No, de las garrobos. Ahí van a poner las iguanas en cueva. Ahí, en la arena esa. Sí, ahí uno así hacia R. Ahí tío. Donde hacía la sandillera R. Ah, no, ahí donde yo venía, pues. Hacia abajito. Sí, aquí. Allá donde está el sol, ahí donde hacía la sandillera sí, él. Sí, vaya, yo siempre venía ahí a agarrar y viera que de todo esto era, o sea, feo, me montón de, así de... Horrible. Así, oscuro, oscuro. Pues sí, pero es que así estaba todavía hasta ayer que pasaron bueno, limpiando. Pero se sentía bien natural. Ajá, un medio caminito. Y se encontraban de varias especies de animales. Ajá. Y aquí le aseguro que han de andar debajo de esa piedra, están culebras hay, alacranes, conejos, ¿qué más puede haber aquí? Cuzuco, mapache, sapo, rana, chacha, ardillas, en estos árboles aquí hay ardillas también. Sí.
¿Cómo? Chicos vinieron. No, los del campo. Ah. Ajá. Y por allá andan, ese cuentito que escuchó es por... Ellos sí, son, ellos son. Ahorita están limpiando bastante todo eso. Toda la orilla del río. Sí, es que ahí andamos también acomodando las piedras y todo eso. Envidiosa, yo sí soy trabajadora. Con ellos no trabajando. Yo ando trabajando con ellos. Aquí pasaba, a este lado. Vio. No, es que mira, de antes no era el río allá. Usted sabe que no era de aquí. Este era el río. Mi vida, yo vine a limpiar aquí. Que cuenta el viejo Pey. Ajá, vaya, fue el que quedó allá. Que fue en el 82, ¿verdad? Ajá, estaba la historia de eso, va, porque a mí no me la cuentan, pero dicen que los dos ríos se unieron. Era como un mar. Los dos ríos, el de allá y este, se unieron. Fue ahí por la toma que se unieron todos. Estaba que nadie tenía acceso a salir. Toda la gente abatida porque se le estaban inundando hasta la gente. Pero es que fíjese que eso de que dicen que se unieron los dos ríos, eso en realidad es teoría. No pasó. Yo sí creo. No. Lo que pasó, si usted ve todos los terrenos estos, hay bordos y todo, ¿verdad? Entonces, lo que la gente miraba es que así como se salió cada vez el río allá por la... Allá por la barra. Ajá. Que se salió y que inundó toda la calle. Y luego, como era tanta la lluvia que no alcanzaba a consumirse, entonces ahí por donde están las vacas de que andan de aquí nosotros, también es plan, ¿verdad? Entonces, todo eso se llenó de agua, se inundó. Entonces la gente, como saben que hay un río a este lado y otro río a este lado, la gente en su pensamiento dice los dos ríos se unieron. Pero en realidad no, lo que hubo es una inundación, fue lo que hubo. Porque yo siempre crecí con eso, a que la gente decía que los dos ríos se unieron, era uno solo. ¿Y eso es posible, entonces, que eso pase? No, o sea, sí, pero en un diluvio, así como el diluvio que mandó Dios como castigo. Esa colonia donde vivía mi papá no existía. Ajá, eso. ¿En cuál colonia? Ahí, el otro lado del río no existía. ¿Y para dónde van, Gladys? No sé. Hija, si por ahí hagan la cocinita, ve. No sé para dónde van, no vamos para la poza. Ah. Si no es que nosotros aquí vamos a estar. Por aquí, ahí por el árbol, ahí hagan la cocina, ahí cocinen. Es que mejor a las mujeres hubieran enviado. Ahorita nadie le interesa el café, hija, la sopa la que queremos. ¿Sí? Para la tarde. No, hija, yo no tomo café, gracias. No, ajá, solo los viejitos toman café. Ah, yo no. ¿Verdad? Yo no.